11 victorias consecutivas con el Real Madrid como local en un partido que la victoria era más importante, si cabe, después de lo del viernes, ¿no? Para recobrar un poco de fuerzas. Sí, tuvimos poco tiempo para recuperar por ese partido. Tuvimos algunos tocados que no pueden jugar, así que sobre todo fue una cosa de salir con la energía y el esfuerzo necesario para poder ganar a Estudiantes. Ya os teníais que la defensa iba a ser una de las grandes claves, ¿no? Y lo ha demostrado hoy Estudiantes, que en cuanto os distanciabais un poquito más en el marcador, se acercaban ellos, ¿no? Sí, y eso siempre es la clave para nosotros, a ponernos duros en defensa. Cuando nosotros podemos hacer esto, nos permite correr y ir a contraataque para poder meter, bueno, bandejas y tiros solos. Así que siempre tenemos que apoyarnos en defensa y rebote. Importante partido, no solo por el derbi, por lo que supone, sino también por los partidos anteriores que traía el Real Madrid. ¿Se recuperan esos ánimos? Sí, tenemos que empezar a jugar alegres otra vez, como muchas veces al perder un partido parece que todo está mal, pero en realidad no, todo no está mal. Estamos ahí jugando a un nivel bien, solo nos falta un poco de consistencia. Y si podemos conseguir eso, podemos empezar a ganar más a menudo. Pero bueno, fue importante ganar ese partido para poder ir a Moscú esta semana y preparar por la Copa que viene dentro de 2 semanas. Copa, Euroliga, Liga y muchas bajas, Jaycee. Eres de los pocos que se libran. Sí, bueno, vamos a ver si podemos tener un poquito de suerte a recuperar a nuestro equipo. A todos, para que podamos ir con un banquillo muy, muy fuerte, muy largo. Y bueno, solo eso, vamos a recuperar y ir a por todo. Es el primero de los 3 compromisos que os quedan, Jaycee. Antes de la Copa, ¿tenéis ganas de esa competición? Sí, pero todavía tenemos más ganas de ir a Kimchi esta semana y jugar bien. Sinceramente, la Copa por nosotros todavía está muy lejos. Tenemos 3 partidos antes de eso. Así que vamos a pensar en Moscú esta semana y ir para hacer todo lo posible para ganar ahí en un campo difícil. Pensando en Euroliga, después de caer contra Baskonia, es que no queda otra, ¿no? Que ir allí a ganar. Sí, como todos de nuestro grupo, como todavía no hemos perdido nada. Somos un grupo muy igualado, luchando cada partido para ganar. Y ahora nos toca demostrar que somos un equipo grande y ir y ganar fuera de casa. Sobre todo en un grupo con los equipos que hay, es que es espectacular, es que se va a quedar fuera algún favorito seguro para meterse en playoff, en la Final Four. Sí, este año nuestro grupo ha sido un poco extraño. Tenemos a muchos de los, los últimos campeones de Euroliga, a muchos que, de los equipos que están siempre en el Final Four y vale, es una lucha cada semana. Bueno, como tú dices, dura derrota, la verdad que nos hemos puesto a 4 puntos y al final pues se han vuelto a ir, entonces la sensación no es muy buena, hemos intentado darlo todo, pero al final son un gran equipo y se nos han ido. La verdad que estamos ya pensando en Manresa y a darlo todo ese fin de porque es vital para nosotros. Lleváis encadenando muchas derrotas seguidas, ¿cómo afronta eso el vestuario? Bueno, a ver esta semana cómo trasciende y la verdad que siempre hay que intentar sacar lo positivo, ¿no? Intentar sacar energía de donde sea para volver a afrontar otra semana, otros días de entrenamiento, a seguir entrenando lo más duro posible y mejorar como equipo. Habéis ido todo el partido por debajo en el marcador, supongo que la derrota era bastante difícil, o sea, la remontada. La derrota sí era difícil, pero la remontada también. He dicho que nos habíamos puesto a 4 puntos, la verdad que ahí hemos intentado pues soñar, ¿no? Por así decirlo, pero se han vuelto a ir, han vuelto a correr fácil y se han ido ya. Me pide siempre bastante energía, bueno, que vaya a taponar, que defensa, que corra, son cosas que hago de antes. Bueno, no soy un slaughter, soy Augusto Lima, pero bueno, cada uno aporta sus cosas, yo espero pues aportar mis cosas, seguir haciendo grande a mi equipo y seguir ayudando, que es por lo que he venido aquí, aportar bastante cosas y bueno, que sigamos felices y ganando los partidos. ¿Última pregunta de alguien? Bien. Perfecto, gracias. Bueno.